A la Puebla de los Ejecutados. Sí, bueno. Ay, Dios mío. ¿Cómo, Dios mío? Yo pensé que ya íbamos a hacer a un lado la nota roja y nos íbamos a dedicar a la política. Pues ya no estaba... Yo la verdad pensaba que yo pensé que los del Cártel Jalisco de Nueva Generación con este pinche frío que hace, mejor iban a ir a comerse un tamal y un atole en vez de estar matando gente. Pero porque aparte hoy fueron dos de jalón, ¿no? Ah, o sea, antes estábamos acostumbrados a que uno por lunes, uno el martes, uno el miércoles, así distribuidos, ¿no? Ahora nos echaron dos en el mismo lugar donde encontraron los otros cadáveres, también con mensajes, ¿no? Los cadáveres que fue cuando empezó la ola del Cártel Jalisco de Nueva Generación. Esta ola de allá por ese muy lejano mes de noviembre de 2017, que parece cuando todo era paz en el huachicol y todo el mundo cantaba victoria, está yendo muy bien todo, pues no, resulta que hoy resurge el tema de los ejecutados, de los encobijados. ¿Son los primeros del año? Creo que no en Puebla capital me parece que son los primeros encobijados del año. Recuerden que apenas en Tlaltenango la semana pasada hubo dos o tres, ¿no? Ejecutados. Sí, bueno, encobijados entre comillas, ¿no? Encobijados, porque, ¿no? Porque uno de ellos estaba muy muy visible, no estaba como, es más, el mensaje que aparece en el pecho decía por rata. Yo creo, bueno, no sé, o sea, no quiero pensar mal. Investigaciones, Edmundo Velázquez. No, la verdad, es que no quiero pensar mal, pero pues algunos de estos... ¿Cómo que no quieres pensar mal? A ver, explícate. ¿Qué tal si ese mensaje se lo colocaron las autoridades como con tal de, pues, no alarmar, ¿no? O sea, ¿qué tal si esto de porrata? No, o sea, la verdad, a ver, no es lo mismo que te pongan, que encuentres al ejecutado así nada más y que puedan, no sé, salir versiones... O sea, llegaron los ministeriales y gritaron, ¡ábrele a Cristina! ¡Ella tiene buena ortografía! Y ya llegó Cristina. ¡Rata! No, eso no queda bien. ¿Con qué fue hecho? Le había primero puesto por rata y dijo, no, eso no es creíble. Y le borró y dijo, ¡rata! Bueno. Pero recuerda que el mundo tiene un peritaje, güey, en escritura. Claro, narcoescritura. Por eso dije, a ver. Bueno, bueno. ¿Ayer fuiste hasta psicólogo? Bueno, ya era psicólogo. De la manta maleta de los... narcos, güey. Pericial, tiene la pericial. ¿Qué pasó con la manta? ¿Con pues, ¿qué pasó? Nada. Pues, ¿qué pasó con la pericial? ¿Qué quieres que pase? Pues algo más. ¿Que maten a los que se hacen referencia ahí? Pues, yo pedí. Oye, ¿te van a dejar de llegar tus 30,000 de aduna? No le hagas eso. Espérate, que venía Tony. ¿Cuánto te va a dejar de llegar? Ese lo borraron, ese nadie lo vio. Los medios locales lo borraron. Nosotros tampoco. No. Pero, bueno, a ver. Son dos cadáveres los que encuentran, dos personas decían, ¿por qué te digo? Porque en los reportes iniciales decían, es que estaban en calidad de indigentes, eran como estos indigentes que pues seguro pues ahí pues los mataron. Pues bueno, ¿por qué no querían alarmar el tema de la ejecución? Recordemos que cuando se dio el primer encobijado ahí en esa zona, Edmundo Velázquez estaba muy convencido que era un atropellado, porque esa era la primera versión de la sociedad. Pues esa era la primera versión. Que iba pasando y lo atropellaron y luego... No, acuérdate que... Este mundo es como la Chimoltrufia, güey. Como dice una cosa... ¡Ay! Una... ¡Ay, hola! Trabajar algo en cambio. El tema... Oigan, porque la agresión... Porque la agresión... ¿Por qué empezamos?